Espero que ya hayas entendido cómo se hace el paso. ¿Hace 3 veces que lo hacemos o 4? ¿O 10? No sé. No sé. Sí, bastantes. Juliana fue la que nos dijo que nos quedemos acá haciéndolo hasta que salga perfecto y que Benicio lo entienda. Sí, ya lo sé. El problema es que ¿en dónde está Benicio? No lo sé, me encantaría saber. Yo tampoco sé. ¿Por qué no lo llamas? De verdad. Porque es ridículo que estemos enseñando algo para él, para que él aprenda el paso y ni siquiera está viendo, ¿me entiendes? Es decir, yo también tengo muchas cosas que hacer, ¿eh? Tengo que atender la cafetería, ¿me entiendes o no? ¿Me vas a decir que preferís patinar con él? Andate si quieres igual, y nadie te obliga a estar acá, puedes hacer lo que tengas ganas. No, y sabes que si por mí fuera, créeme que yo ya no estaría aquí, estaría haciendo otra cosa completamente diferente. Mira, qué bueno. De verdad, no, es la verdad, pero Gary me dijo que tengo que estar aquí, entonces tengo que cumplir con mi trabajo. Claro. Es verdad, no, perdón, me olvidé que estoy hablando con el chico más bueno del mundo, que hace lo que todo el mundo quiere. ¿Sabes qué, Simón? Yo creo que te encanta tener una excusa para estar conmigo. ¿Sabes qué? Yo creo justo lo contrario. O sea, yo creo que tú buscas cualquier excusa para estar cerca de mí. ¿Por qué? La verdad es que me gusta mucho patinar con vos. Me gusta mucho más que patinar con cualquier otra persona. Nos conectamos muy bien, no me lo vas a negar. ¿Te imaginas lo que seríamos nosotros dos juntos en la pista? Increíble, imparables. Sí, pero eso no va a pasar nunca. Nunca, porque yo no soy de este equipo. Bueno, pero eso se puede cambiar muy rápido. Sí, yo quisiera, pero la verdad es que no me interesa. No te creo. Una cosa es lo que haces y otra muy diferente a lo que sentís. Amar, mira que yo no miento, ¿eh? Yo hablo con la verdad. Digo, porque tal vez no estás acostumbrada, así que te lo quiero aclarar, ¿no? Ok. Shh. Listo. No hace falta que te pongas así, ya está. Es que tal vez no he sido muy claro contigo, pero lo voy a hacer. Yo no juego con nadie y no soporto que jueguen conmigo. Entonces yo creo que tú y yo ya ensayamos, ¿no? Ya tenemos los pasos bien claros. Yo me voy y si Benicio llega en 30 días o en un año o en 15 minutos a la hora que llegue, tú le puedes explicar el paso. Con permiso, Amber. Espera, Simón. Antes de que te vayas así todo loquito y enojado, te quiero felicitar. Estuviste muy bien en el Open, de verdad. Gracias. ¿Cuándo vamos a cantar juntos nosotros? Nunca. ¿Ay? ¿Por qué? ¿Cómo tenés miedo, Simón? Mírame los ojos y decime que no te morís de ganas por hacer un dúo conmigo. ¿Quieres saber de qué tengo ganas? Sí. ¿De qué tenés ganas? Increíble. Tú no tienes límites. No, está bien, ¿eh? Amar, ¿no te das cuenta, Amar? ¿No te das cuenta que yo quiero lo mejor para ti? ¿De verdad? ¿De verdad? Abre los ojos, Amar, no, por favor. Otra vez, Simón, ¿no te cansás de darme lecciones de vida todo el tiempo? Es que no son lecciones de vida. Son consejos como una persona que... que quiere lo mejor para ti, ¿ok? Pero no, tú vas y te juntas con personas que te están hundiendo y no te das cuenta. Yo estoy aquí diciéndote que está mal, que te estás equivocada juntándote con ellos, ¿ok? Pero tú no me escuchas a mí y piensas que soy un maestro y que te quiero dar lecciones de vida, pero no es así. ¿Cuándo las terminaste ya? ¿Sabes lo que yo quiero? ¿Querés que te diga lo que quiero? Quiero que dejes de mentir por una vez en tu vida, Simón. Vos no querés ser mi amigo, querés ser mucho más que eso.